Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes esta noche de sábado, donde nos encontramos nuevamente en una exploración más, una aventura más con Alex Salvatore Tigre Blanco. Hoy nos encontramos en un lugar bastante, bastante, bastante alejado, muy solitario. Nos dio un poquito de trabajo llegar hasta acá. Y pues esperemos a ver qué nos encontramos el día de hoy. Vamos a saludar un poquito a las personas que se están conectando. Avisen en los grupos, compartan. Saludos a Patilú, Gaby Rosa, saludos, Luna Turquesa, Maru Fernández, Emanuel Medina, Roxy Castillo, Carlos Negrete, saludos Pati González. Edgar Cruz, saludos Cristian Israelito, hoy te la vas a rifar, ya compartimos en los grupos. Alma Ortega, saludos Sergio García, Limni Serrano, Karina Rivera, saludos, avisen en los grupos, compartan amigos para poder empezar hoy con esta transmisión. No es muy grande el lugar. No es muy grande, se da mucha manifestación y pues lo que tardemos en recorrerlo, porque después de esta transmisión, recuerden, hay otra. Saludos, José Mau, muchas gracias por apoyar. Ya tuvimos contacto, muchas gracias. Se agradece de todo corazón todo el apoyo. Puedes dar saludos, Edgar Cruz. José Toledo, saludos Patricia Valenzuela, Edgar Sánchez. Bueno, ya somos 85. Para esta aventura no vengo solo, vengo acompañado. Motivo, ya lo saben, lo de siempre, la seguridad, amigos, porque son lugares muy, muy, muy solitarios. Luna Turquesa, saludos, Rocío Vargas, Daniela Rangel, Sergio Fidencio, Fernando Aguilar. Saludos. Hoy, el día de hoy, me acompaña, como siempre, buen Calabacín. Algo que tengas que decir a la banda. ¿Qué onda, banda? Buenas noches. Hoy venimos otra vez acompañando al buen Alex Salvatore. Venimos en un cementerio que es bastante interesante. ¿Por qué? En primer lugar, porque está en medio de la nada. Está un poco retirado de la ciudad de Mérida, Yucatán. Desde que venimos se ve bastante interesante solo por en el lugar en que está. Y que ayúdenos a compartir esa transmisión. Compartan como locos en todos los grupos que puedan. En los grupos de alcohólicos anónimos, de los cristianos católicos, de las vecinas viejas chismosas. Que compartan, amigos, para que cada día sean más Alex Salvatores. Y a ver qué nos espera el día de hoy. Aquí venimos con toda la actitud y saludos a toda la banda. Buenas noches, compañeros. Bueno, pues como ya les dijo el buen Calabacín, les voy a mostrar una panorámica, un paneo, vean. Estamos en medio, en medio, en medio, en medio de la nada. Nada completamente. Así que si nos pasa algo, solo ustedes van a ser testigos de lo que suceda. Aquí se nos puede aparecer Don Duende, Don Aluz, vean, nada, 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 nada. Bueno, vamos a prepararnos. Veo que ya somos 150. Y creo que es momento de comenzar, Calabacín. ¿Qué dices? Pues de una vez, Ya vamos a dale a terminarle ponerla. esto. A lo cómo va. Sin miedo. Güerito de Val, saludos. Gracias por estar acá. José Guadalupe Casarín, saludos a Joana, a Lina, a Patruska, que no la veo por acá. Saludos, Patilú. Bueno, vamos a empezar ya este recorrido. A ver qué nos encontramos el día de hoy. Buenas noches.
Es un silencio muy sepulcral. Buenas noches. Buenas noches. Venimos el día de hoy a pedirles permiso para estar unos minutos aquí acompañándoles a cualquier entidad, cualquier alma que se quiera manifestar el día de hoy. Este es el momento para hacerlo. No venimos a hacerles daño. No venimos a molestarlos, solo venimos a ofrecerles un poco de ayuda, de paz. Si alguien se quiere manifestar el día de hoy, este es el momento que tienen para hacerlo. Saludos a Liz Martínez. No sé si está aquí viendo la transmisión. Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. A Erika, la chica, igual, saludos. Jesucito, saludos. Buenas noches. Dos golpes. ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar el día de hoy? Belki, la san muñequita, gracias por estar en esta primera transmisión conmigo. Espero que sea de tu agrado. Saludos, Robert Montejo. Para ser un cementerio pequeño. Saludos, Daniela, que tiene nichos bastante pintorescos, bastante coquetos. Saludos, Rosita Valladares. Gracias por estar en esta transmisión. Miren, qué curioso está. A ver si logran apreciar. Ah. ¿Qué es eso, güey? No está muy poblado, miren. Esto es de una caja, cabrón. Son las telas de la caja. No creo que estén los huesos, creo que la caja ya está desbaratada. Buenas noches. Estos árboles dan un aspecto bastante tétrico. Sí, güey. Algo golpearon acá. ¿Por acaso no? Vamos a continuar. Erika, la Jackie Jiménez, gracias. Te mandé un inbox. Creo que no lo has visto. Lola Carrasco, sí, alguien va a mi lado. Es Calabacín, que me está acompañando. Mucho, mucho espacio.
en este cementerio, en medio del monte, de la nada. Saludos, Marc Castillo, no te había visto. Pero Pablo, saludos. Güey, había veladora encendida. ¿Allá? Ajá. Señores, No, no estaba no prendida. estaba prendida esa veladora, se acaba de encender. No, no estaba. Acaban de encender esa veladora. Amén. No está prendida. Vamos a ir a investigar. Perdón si muevo un poco rápido la cámara, pero es para llegar. Ah, me acabo de erizar, cabrón. Vean, yo les afoqué esta hace un rato y no había ninguna veladora encendida. Que nos quitamos, se encendió la veladora. Y fue también donde se escuchó el golpe. Se escucha el golpe, el ruido. Se escuchó un golpe justo en ese lugar, igual. Miren, si alguien quiere venir a colgarse, también es lugar perfecto y ya lo tienen preparado. Mala onda. ¿Por qué tenemos un humor muy negro, calado así? Aquí le tienen dejado su cepillo de dientes al difunto. Yo creo que era muy limpio. No, Arjona no vino. Solo estamos Calabacín y yo en este cementerio. Y Calabacín está aquí, atrás de mí, cuidando las espaldas también. Porque les digo que estamos en medio de la nada. Buenas noches. ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar el día de hoy? Saludos, Ileana Isa. Gracias por estar en esta transmisión y por ver algunas cosas de las que hago en mis tiempos libres. Miren. Chancletitas. Oye, primera vez que veo esto. Miren. Silencio, pájaro. No confunda los ruidos. Bien. Igual acá. ¿Ves dónde está la caja? Velo, ¿Dónde velo. está la caja? Velo. Hasta la caja está desbaratada. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Descansa. Ya me está dando cosa cruzar acá. J.H. Eric, no tengo miedo y no tengo miedo a apagar la luz. Me puedo caminar sin luz en el cementerio, pero si apago la luz, ustedes no van a ver nada. Miren, unas chacletitas.
Y si queremos captar algo, pues tenemos que tener la luz. De hecho, puedo hacerles un cambio de luz. La lámpara baja. Buenas noches. Vean que este cementerio pues está bastante, bastante bien conservadito. Cada difunto tiene su lugar y su espacio. Hemos ido a otros cementerios. Estoy haciendo un cambio de luz. Solo para que esté más tenue. Para los que dicen que se apague la luz, pero si apago la luz completamente no van a ver nada. Es más, les voy a hacer la prueba. Compartan, amigos, compartan. Buenas noches. ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar el día de hoy? Haz un ruido. Da dos toques. Saludos, Licia Ortiz. No, Juan Manuel Cavazos. Le doy gusto para que vean. ¡Ay! En la torre, vean esto. A ver cómo me acomodo la caja. Véanlo. Para que ustedes puedan apreciar totalmente. Creo que están los restos, ¿no? No, no veo restos, güey. Creo que ya sacaron los huesitos. Buenas noches. Miren, aquí lo podemos llenar y es una piscina. Hasta ahorita muy tranquilo. Miren este Cristo, cómo está. Saludos, Mizuki. ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar el día de hoy? Esta es su oportunidad. Don Duende, Alush, Guaychivo, Bruja, Don Diablo, algún demonio. Alguna ánima que esté aquí penando, manifiéstate.
Entidad, demonio del Culiquitaca, manifiéstate. Tita Jiménez, ya estuve en la casa de la silla, yo solo, y también me enfrenté a don Jorge. Mizuki Martínez, este cementerio está muy, muy, muy difícil de encontrar. Por más que yo les dijera cómo llegar, es muy difícil. Es muy difícil llegar. Richard Espinosa, saludos. Vamos a la casita. Cuyoye, andas por aquí, manifiéstate. Buenas noches. ¿Alguna entidad que se quiera manifestar? Veo que ustedes los tienen acá arrumbados. Es una comisaría de Mérida en donde estamos. Pero la verdad, a nosotros nos dio mucho trabajo llegar. Estamos entre UMAM y Mérida. Ah, no manches. Oye, está lleno de moscas acá. Sí, güey. Pero son moscas. Tienen sus ojitos rojos, güey. Eita, no mames. Como que alguien corrió, güey. Golpearon y corrieron, pero ¿de qué lado? Aquí, de este lado. Aquí. Aquí. Verga, ¿qué más asusté, güey? Saludos, Claudia Toledo. Como que corrió alguien, ¿verdad? Sí, güey. ¡Hola! Acá atrás. ¿Quién está allá? Hay alguien aquí acompañándonos. Sí, güey. Bueno, les dije que este cementerio está bastante pequeño. Hay dos lugares. Esta casita donde acabamos de estar. Y aquí entre las tumbas se sintió algo.
¿Quieren que los dejemos con la cámara entre las tumbas o aquí en la casita? Acá, ¿verdad? Lo pongas acá en el rincón, alumbrando para allá, para esa ventana y eso. Otra vez. No tengas miedo, acércate. Saca de el cosmeta. La mamá de mi hija. Vamos a dejarlos aquí dentro de las. ¿Qué ¿Estás dijiste? sacando el cosmeto? ¿Ah, qué dijiste? ¿Qué? No lo sigo ya. ¿Alex? ¿Qué es el cosmeto? No, el tripié es para allá. Donde suena es donde hay una entidad. Vamos a entrar. Uno de los apoyos que hemos recibido por parte de Lizzie, muchas gracias. ¿Hay alguna entidad el día de hoy que se quiera manifestar aquí? Acércate. En el de Speedy Box, ¿no? Cuando deje de sonar ya puede usted preguntar. Saludos, Vianda y Pinto. Sí, vamos a dejar la cama, pero estamos esperando que termine carga. ¿Mano quiere dejar de cargar? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ya cargó? ¿Hay alguna entidad acá que se quiera manifestar el día de hoy? Está cargando. Ya está bien cargando. Pero Spirit Box, en esta ocasión se los debo, amigos, porque pues ya la aplicación la tengo en mi celular y es con la que estoy transmitiendo. Bueno, mientras carga, lo vamos a poner a nuestras espaldas para que vean dónde estoy. No carga. Comparta ya abajo esa transmisión. No termina de cargar. Algo está pasando.